Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones para Leer. Hoy nos sentimos súper alegres y súper emocionados y emocionadas de poder contar hoy con un programa más y con un invitado súper especial, un invitado de lujo, don Carlos Enrique Rivera Chacón, escritor costarricense y bueno, muchísimo más que ahorita les voy a contar todo el recorrido de don Carlos. Y bueno, bienvenido a Alex, mi compañero de Conversaciones para Leer. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, Rebe, muchas gracias y bienvenido a don Carlos. Es un, como decís, un invitado de lujo. Esperamos que ustedes, al igual que nosotros, lo disfrutemos un montón y tenemos bastante, bastante que aprender con él. ¿Cómo está don Carlos? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, muy contento y a la vez agradecido con
la Universidad de Costa Rica por el sistema de bibliotecas, por haber tenido ese, haberme dado el privilegio de que hoy podamos hablar de mi poesía y de mi trayectoria como escritor. Claro, qué lindo. Muchísimas gracias. Y bueno, yo les voy a contar un poquitito del recorrido de don Carlos. Don Carlos es maestro, que ya eso es grandioso, ¿verdad? Es licenciado en biología, licenciado también en currículum, licenciado también en administración educativa y máster en administración educativa. Es cofundador del Círculo de Poetas Turrialbeños. Esto lo hizo con Jorge de Bravo, Laureano Albán y Marco Aguilar, y también es miembro del grupo literario Poesis y miembro del grupo Turrialba Literaria, también del colectivo de Letras Sin Fronteras, y ahora él también nos contaba que es parte de los fundadores del Círculo de Poetas Costarricenses también. Entonces, para que nos cuente ahora un poquitito más de eso, también dentro de su producción literaria está el libro Semillas de Camino, Pequeñeces, El Milagro de Mis Manos, Agudo Atardecer, Instantes Azules, El Invierno que Faltaba, Raíces de la Tarde, Apología de la Mirada, Sinfonía del Ayer y muchos otros libros también que están inéditos y que, o que están por salir también, porque don Carlos sigue en este camino de las letras. Entonces, sin duda alguna, nos sentimos muy honradas y muy honrados de que nos acompañe don Carlos y de que esté aquí con nosotros, con la comunidad del CIFDI, que sabemos que están ahí conectados, y con sus amigos y amigas que están ahí acompañándonos y apoyándole también. Un saludo a todos y muchas gracias por conectarse a través de las redes del CIFDI. Si quiere hacer algún comentario, hágalo a través del chat de nuestras redes sociales. También estamos saliendo en retransmisión al Club de Lectura, así que amigos y amigas del Club de Lectura, gracias por estar aquí. Así que háganos ahí cualquier pregunta que quiera para don Carlos y con gusto la vamos a hacer al final de este recorrido. Y bueno, vamos a empezar a conocer más de don Carlos y a conocer más de su libro, que hoy nos presenta el libro Apología de la Mirada, editado por la editorial de la Universidad de Costa Rica, la cual damos muchas gracias también por traernos el contacto también con don Carlos y por darnos a conocer estos libros tan, tan excelentes. Y bueno, iniciemos entonces, Alex. Claro que sí, encantado de la vida empezar con una pregunta tan básica y que a don Carlos a lo mejor le va a generar bastantes recuerdos. Don Carlos, ¿cómo inicia usted en las letras, específicamente en la poesía? Bueno, yo tuve la dicha de tener una mamá que, aunque no era preparada, porque mi mamá no llegó hasta el bachillerato ni llegó a la universidad, claro, sí era una mujer que le encantaba leer. No digamos en la mesita de noche, porque en ese tiempo no se conocían la mesita. Exactamente, sí. Ahí en un estantito que tenía mi mamá en su cuarto, ahí ella siempre tenía libros de grandes poetas, ¿verdad? Ahí estaba Agustín Storni, ahí estaba toda la poesía de las chilenas, ¿verdad? A ella le encantaban las argentinas y las chilenas, sobre todo. Claro. Pero también tenía mucha literatura española. Uh-huh. Y no solo leía ella, sino que ella nos reunía y nos leía. Pues, eso posiblemente fue lo que se fue grabando en mi mente. Y ya cuando yo entré al colegio, pues ya tuve la gran dicha, la... Bueno, ese es de lo mejor que Dios me puede haber regalado a mí. Qué bien. Encontrar un profesor de español que adoraba la poesía. Don Omar Salazar Obando. Don Omar Salazar. Uh-huh. Y él nos animó a hacer poesía. Entonces, ahí yo descubrí que tenía facilidad para hacer. Así nació el camino a nuestra historia. Qué lindo, don Carlos, porque de alguna forma, definitivamente, que a uno le cuenten
poesía en la casa, no sé, le sale a flor de piel a uno lo eterno que significa la poesía, ¿verdad? Estimular esa memoria o esa inteligencia emocional, si queremos ponerle un nombre, creo que es un excelente comienzo, ¿verdad? Definitivo. Don Carlos, y también háblenos de algo que nos encantaría saber, porque ya esto trasciende un poco más, ¿verdad? La época de cómo es que inicia ese camino, ¿verdad? Tal vez que nos cuente también cómo fue esa primera experiencia de escribir y de publicar también, ¿verdad? Y de dónde nació esa inspiración, de dónde nace esa experiencia de su cotidianidad, de su madurez narrativa, ¿verdad? Que nos cuente un poquitito sobre eso. Bueno, imagínense, yo llegué al colegio, iba a cumplir 13 años cuando llegué al colegio. Uh-huh. Y este profesor de español nos propuso, desde la primera lección, uh-huh. nos propuso que él, en todas sus lecciones, nos iba a poner un temita ahí en la pizarra y que nosotros escribiéramos 4 renglones de lo que imagináramos sobre ese tema. Por ejemplo, wow. Él ocurrió un día el sol. Entonces, se escribieron 4 renglones sobre el sol. Y así, cada vez que teníamos una lección, él se llevaba uno de inclusive este, él no permitía que nosotros arrancáramos una hoja del cuaderno. Él nos daba las hojitas. Y a la lección siguiente, tenía mi nombre, entonces me devolvía la hojita y yo escribía otro poema ahí, otros 4 renglones. Qué lindo. Uh-huh. De esta manera que al cabo del tiempo llenábamos la hojita y él nos daba otro. Así inició la cotidianidad de mi poesía, tratando de descifrar en mi mente aquello que yo podía pensar y decir y intuir sobre aquello que me estaba llamando la atención. Hubo cosas que él ponía y que no, tal vez no me llamaron, no me llenaron, pero por lo general las cosas que él ponía, la idea central, como él era bien dandidito, siempre escogía algo que me llamara bastante la atención. Ese hombre era un sabio. Qué bueno, don Carlos. Sí, qué interesante, porque de alguna forma, de allí también vemos cómo la mano de un profesor definitivamente tuvo que ver con el cultivo de su encanto, ¿verdad? Que es narrarnos una historia desde la poesía. Y yo creo que eso no solamente es el aporte del profesor, sino el aporte que usted sintió como motivación para seguir haciéndolo, ¿verdad? Y es que... Fíjense que el primer día que, sí, después de que pasaron listas, hicieron los grupos, ¿verdad? Ajá. Nos tocó con él. Él nos llevó a dar la primera lección, después que nos llevó a la aula y wow. se presentó. Ajá. Y ese día nos dijo, aquí, sentados en las sillas de esta aula, están los futuros hombres de Costa Rica. Aquí pueden haber presidentes, aquí pueden haber diputados, aquí pueden haber ministros, aquí pueden haber escritores, dijo él. Imagínense. Es decir, nos dio de todas las particularidades que podía tener un hombre que se preparara en Costa Rica. Cultivado, sí. Aquí pueden haber maestros, profesores, todo. Uh-huh. El primer día de clase. Ajá. Interesante eso, ¿verdad? Totalmente, porque es meterle a usted toda la batería, ¿verdad? Toda la energía, toda la motivación. ¿Y usted cree, don Carlos, que el escribir poesía de alguna forma tiene que ver o con la soledad de alguna forma o tiene más bien que ver con el estar conversando con la gente? Como que de repente a usted le despierta el interés sobre un tema. Si, por ejemplo, en el marco que usted nos cuenta, que el profesor les decía, de alguna forma tenían un diálogo, ¿verdad? Entonces, ¿usted considera que la oralidad de alguna forma tiene que ver con esa construcción de la poesía como tal,
o se queda solamente en el silencio del escritor escribiendo en su aposento? Bueno, no, definitivamente. Definitivamente que la conversación nos lleva al conocimiento. Claro. Y despierta en cada uno de nosotros, claro, desde luego que la buena conversación, ¿verdad? Totalmente. Despierta en nosotros algún interés en especial. Uh-huh. Y hablando, inmediatamente uno dice, ah, este es mi poema. Voy a hacer un poema. Qué interesante. Esto, ¿verdad? Ajá. O viendo, no solo hablando, sino que también es viendo, porque otras claro. veces no es la realidad la que nos lleva a la producción del poema, sino que es la vista, el poder disfrutar, ¿verdad? Yo leo un poema de Julieta Doble que dice que los ríos no se devuelven. Y bueno, ¿cómo es eso? Y habla del río Sierpe. ¿Pero por qué dice? Porque ella lo vio lo que pasaba. El río Sierpe, cuando el mar está en creciente, el río más bien se devuelve, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, sí. Eso hizo que ella escribiera ese bello poema sobre, uh-huh. sobre el río Sierpe. Entonces, uh-huh. no es solo la realidad la que nos lleva a escribir. Claro, el poeta tiene una capacidad de intuir, de ver, de percibir aquello que lo va a llevar a escribir el poema. Y bueno, por eso es que yo siempre he dicho que el poeta no se hace, el poeta nace. Uh-huh. Nace con ese don que Dios le dio, y eso es lo que hace a través de su vida, es acrecentarlo. Y es que definitivamente, don Carlos, creo que ahora que usted menciona eso de la, no sé, de la agudeza de pensamiento que el poeta tiene, le puedo decir que cualquier pensador tiene que vérselas con la poesía, porque por más matemático o físico de repente que sea, tiene que jugar con esa poética, con ese afecto que le tiene a lo que está estudiando para poder describir. Y es que usted lo menciona ahorita de una forma muy básica. El escribir poesía no es entrar de lleno solamente a decir cosas, sino hay que armarlas para que inclusive persuadan a la misma razón, y por eso es que es, de alguna forma suena como sugestivo, como romántico, como emocionante, como que a usted le roba la paz al leerlo. Sí, el mismo Platón habla sobre esto. Ay. Y esto tiene que todas las verdades se inician con la poesía. Claro que sí. Y entonces, entendemos esto como que en un determinado momento el matemático, al hacer sus cálculos, está poetizando con su mente. Efectivamente. ¿Verdad? Mire, un día cuando yo en la feria del libro ofrecía mi libro El invierno que faltaba, ajá. llegó un muchacho por donde yo estaba ofreciendo el libro y se lo ofrecí. Y me dice, ah, ya lo tomó en sus manos y se quedó viéndolo. Y me dice, pero es que yo soy carpintero, yo no entiendo nada de esto. No sé ni qué es poesía. Ajá. Entonces yo le pregunté, ¿usted es casado? Y me dice, claro, tengo ya como 9 años de casado. Y dígame una cosa. Le dice cosas bonitas a su señora. Desde luego, me dice, desde luego, porque el amor hay que encenderlo, y empieza a hablarme, ¿verdad? Qué lindo, que consideraba sí. cómo era que había que encender el amor con su esposa y todo para que no se enfriara. Que digo, amigo, usted es poeta también. Lo que la pasa volvió es que usted, muy bien. Yo tengo la facilidad de que yo escribo lo que pienso. Usted claro. nada más lo piensa, pero no lo escribe. Escriba y verá que el año entrante nos vemos juntos aquí con otro libro. Excelente. Así es. Todo el mundo es poeta. Así es, así es. ¿Verdad? Pero tiene que descubrir en su interior qué lo lleva a eso.
Pues qué mágico, porque definitivamente es un lenguaje. Y en términos de este lenguaje, don Carlos, ¿usted nos podría hablar un poco sobre su estilo poético? Si tiene un estilo, ¿verdad? Porque puede ser que sea más que un estilo. Bueno, mire, es difícil Yo me imagino que un poeta actual tenga estilo. Decir que tengo un solo estilo, no, porque el mundo actual está lleno de aptitudes y de cualidades. Claro. Y esas aptitudes, esas cualidades, lo llevan a uno a ir descubriendo un mundo diferente. Y entonces, en el caso mío, yo no tengo un estilo definido, sino que escribo de aquello que me impacta, de aquello que me llena, de aquello que es sublime para mí, de aquello que saca de mí lo mejor que yo pueda tener para transmitirlo en la letra. Así que, como estilo, tengo que decir que no. Tengo que confesarlo. Al principio, cuando empezamos a escribir, cuando yo empecé ahí con mis amigos a escribir, teníamos un estilo, pensábamos mucho en la realidad humana y pensábamos mucho en la parte de que todos deberíamos de tener las cosas como lo cuenta Jorge Bravo en su poesía, ¿verdad? Que el mundo es, que la tierra es para todos, que el viento es para todos. Teníamos esa idea, pero poco a poco la fuimos separando. Se fueron aflojando, claro. Claro, don Carlos, y queríamos justo lo que nos está diciendo acerca de que un estilo en concreto no tiene, pero que tiene mucha apertura según lo que usted observa o lo que puede pensar, analizar. Cuéntenos por qué entonces llamó a su libro Apología de la Mirada. Queremos conocer más de cerca este libro. Y entonces cuéntenos un poquitito como de dónde o en qué momento decidió o por qué decidió llamarlo así. Bueno, quiero decirle que en los libros anteriores a Apología de la Mirada, yo escribí y nunca dije ¿por qué lo escribí? Pero desde que yo me levanto, desde que mis ojos se abren al nuevo día, estoy mirando todo lo que me rodea. Estoy viendo cosas bonitas, cosas feas, cosas pequeñas, cosas grandes, ¿verdad? Y entonces, la apología de la mirada es como un premio a lo que yo veo, a lo que he visto, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué puedo escribir yo que no haya visto? Para que llame la atención, en mi interior tengo que haberlo visto. Digo, puede ser que yo escoja escribir un poema de algo que en oralidad lo escuché. Pero sin embargo, yo no puedo hablar, aunque lo escuchara, si no lo he visto, no puedo hablar de él. Exacto. Por eso la apología de la mirada es un, como dice la palabra apología, que es un discurso sobre aquello que he visto, aquello que se ha vuelto una realidad, que se ha convertido en un devenir total de mi pensamiento. Por eso es que este libro lleva ese poema, ese título. Qué lindo. Don Carlos, qué lindo, porque es como muy, es como casi como una oda, ¿verdad? Es casi como un canto a la mirada. Es un homenaje. Ya, así es. Fíjese que si usted ve la portada que me la regaló, en realidad me la regaló porque yo fui a pedirle permiso y a comentarle cuánto me cobraba porque yo usara esa pintura. Y me dijo que no,
Me dice, yo no voy a cobrarle. Si usted quiere utilizar esa pintura, utilice, la verdad. Y me pareció que Rolando Cubero, que es el pintor de el artista de esa poesía, me llenó cuando me dijo, utilícela. Si a usted le sirve, utilícela. Porque analizando esa poesía, esa pintura. Una persona que escribe poesía me dice, es que a mí no me gusta porque es un desnudo. No es un desnudo. Eso es arte. Es arte, exacto. ¿Verdad? Eso es arte. ¿Verdad? No es un esta mujer no está exhibiéndose en una forma de sonar. No, en ella, sobre todo en su mirada, ¿verdad? Hay arte. Por eso es que yo decidí utilizarla. La mandé a la universidad junto con otra fotografía que era de mi nieto, el más pequeñito de mis nietos, que está acostado en el suelo y al frente está su perrito. Y están viéndose los dos también. Ah, qué lindo. Están bien, una mirada. Pero me dijeron en la universidad que no, que mejor era más emblemática. Pero está genial. La escogencia, como usted menciona, es claro, una simetría natural increíble. La gente que compra este libro, y esto lo voy a decir para todos aquellos que quieran adquirir este libro, ¿verdad? Desde el principio, sin abrir el libro, tienen que primero que nada analizar esta portada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esta mujer nos está diciendo? ¿Qué es? Esos ojos de esa, la posición de los ojos, la ubicación de la mirada. Entonces, de ahí, el lector, empezando por ahí, le va a encantar lo que está dentro. Claro. Exactamente. Esa intencionalidad, don Carlos, nos encanta esa intencionalidad desde la portada, como dice usted. Nos encanta esa intencionalidad que usted le ha dado al texto. Sin duda, es un regalo para nosotros los costarricenses. Es un regalo tener esto, porque nosotros lo hemos leído, Alex y yo, y de verdad que nos sentimos muy honrados y podemos decirles que es un libro grandioso, grandioso. Y contarle a don Carlos que ya tenemos varias preguntas y comentarios ahí de la gente que le vamos a hacer un poquitito más adelante. Hay muchos amigos suyos ahí saludándole y deseándole mucha suerte en esta entrevista y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, don Carlos, muchas gracias, porque era que entre Rebeca y yo, por lo menos, estuvimos bastante rato analizándole la portada, no crea. Usted tiene toda la razón en que de pronto es el primer ingreso, ¿verdad? Entonces usted dice, puña, si es una oda a la mirada, vamos a ver qué hay adentro que nos narra de esa mirada, ¿verdad? Y justamente en eso va como nuestra próxima consulta. Si en esta obra... Sí, señor, claro, díganos. Mira, yo considero que la portada de un libro no se debe poner lo que se le antoje, ni al editor, ni al escritor. La portada debe ser el inicio del contexto. La antesala. Si ustedes buscan mis libros anteriores en la biblioteca, se dan cuenta que Instantes Azules, El Invierno que Faltaba, Raíces de la Tarde, ahora ya que tengo que llevar a la universidad porque me lo publicaron en Nueva York, Sinfonía del Ayer, tienen que tener un sentido, porque el lector, analizando la portada, puede darse cuenta qué es lo que hay en el libro. Porque un buen escritor, lo primero que hace es analizar la portada que te van a publicar. Definitivamente. Eso se lo dejo para los muchachos, ¿verdad? Los muchachos del círculo de ustedes, o del club de ustedes, que quieran escribir, que vienen también, cuando vayan a publicar su primer libro, claro, analizar la portada.
Sí, perdóname, ahora sí. Para nada, don Carlos. Más bien, gracias por el señalamiento, que es muy válido y que justamente por ahí empieza como el saborcito, ¿verdad? El del libro. Correcto. Y don Carlos, en este libro usted nos trata de sintetizar lo que usted ha hecho con toda su producción, o más bien viene como a recapitular algunas partes solemnes de su existencia, de su vida, de su vida inclusive como escritor, o no, más bien es otra lectura. Bueno, miren, hay una partecita que dice el yo. Ajá. Yo creo que es la segunda parte, yo hablo de yo. Así es, de la segunda parte. Y me encantó poner una vivencia sobre mi niñez. Qué lindo. Porque, bueno, tengo que confesar, soy hijo de un matrimonio, mi papá se convirtió en alcohólico y nos abandonó cuando yo tenía 5 años, éramos 7. Wow. Y nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Gracias a mi abuelito, que era el papá de mi mamá, que se dio cuenta en el estado en que estábamos viviendo en San José, y nos Cartago nos llevó a vivir a Turrialba. Por eso yo me siento turrialbeño. ¿Cómo no? Claro. Porque toda mi vida la viví en Turrialba, ¿verdad? Hasta ahora que ya viejo que me separé de Turrialba. Pero yo me siento turrialbeño. Y entonces, esas actitudes de mi niñez, ese miedo, ese despertar, pensando tal vez a los 5 años, ¿verdad? Niño, si iba a haber qué comer o no qué comer, hasta que llegamos ya a vivir con mi abuelito, fue que la vida cambió. O sea, que ya la vida para nosotros fue diferente porque nunca nos faltó ni qué vestir ni qué comer, gracias a ese abuelo que se debe haber ganado el cielo desde aquí. Claro de que sí. Claro. Increíble. Y entonces, por eso yo quise, en esa parte quise volver un poquito atrás, pero solo en esa parte, el resto todo es la vida actual. Ah, ok, perfecto. Pues de alguna forma se hace como una especie de no sé, de bosquejo. Exacto. Sí. De lo actual. Retroalimenté mi mente. Es decir, claro. No se te olvide esto. Porque vean qué cosa más curiosa. Voy a contarles otra cosa. Sí. Ese dolor que mi papá dejó en mi corazón. Pasaron 63 años para que yo, lo perdonara. ¿Verdad? En mi libro Raíces de la Tarde, ahí hay un poema. Del cabal. Hay un poema donde yo lo perdono a él. Pero vean cuántos años para que yo pudiera creer. Y desde entonces yo me sentí libre, porque ya ese peso, ese peso lo... Qué mágico, don Carlos, qué mágico ese dato. Dale, Rebe, perdona. Y no, y bueno, y siguiendo tu palabra, qué mágico y qué importante es poder escribir de todas las cosas de nuestra vida, ¿verdad? Como decía usted, don Carlos, cuando hizo esa intervención con ese muchacho, le dijo, usted es poeta, ¿verdad? Como todos llevamos por dentro cosas que debemos sacar, que debemos potenciar hasta en la literatura, ¿verdad? Hasta en las letras, súper, súper importante eso que usted nos está contando, don Carlos. Y hay muchos comentarios acerca de eso que usted nos hablaba también de la portada, donde hay varios escritores ahí en las redes sociales hablando de eso, diciendo que usted tiene toda la razón acerca de lo que nos está diciendo, y es que nos encanta, don Carlos, como usted nos ha ido llevando por este proceso en donde nos ha dado como su experiencia, ¿verdad? Como usted nos ha hablado desde su experiencia como escritor, sin duda ha sido muy, muy valioso. Y queremos, don Carlos, hacerle otra pregunta, porque queremos caer a esta parte de cómo creó usted el Círculo de Poetas Turrialbeños, ¿verdad? De esa experiencia, de ese legado que usted dejó ahí, y como usted nos hablaba también, usted lo formó junto con Jorge de Bravo,
Luriano Albán, Marco Aguilar y Manuel Calderón, que fueron como parte de ese grupo que crearon este círculo, ¿verdad? Y cómo esto ha influenciado su trabajo actual en este libro y sus trabajos anteriores. Entonces, mire, Rebeca, primero quiero hacer una aclaración. Yo no lo formé. Uh-huh. Se formó de la unión de la unión de todos. Civil, porque este no, no, es, el trabajo fue conjunto. Cuando yo entré al colegio, recuerdo, esta es una historia muy linda, porque recuerdo que yo llegué al colegio y muy feliz empecé a ver a algunos compañeros de escuela, ¿verdad? Tanto de los dos maestros de sexto grado y algunas muchachas, porque en Turrialba la escuela era en un edificio inmenso, que todavía está, pero estaba dividido, escuela de mujeres y escuela de varones. Y entonces, aunque no compartíamos aula, sí nos conocíamos algunos. Y yo llegué y empecé a saludar a todos los compañerillos del colegio, de escuela, y por allá en una esquina vi a un muchacho bajito, de anteojos, que tenía el cuaderno doblado en la bolsa del pantalón, y por allá vi otro muchachillo con todos los pómulos rojizos, y me llamaron la atención. Y entonces ya empezaron a pasar lista y llamaron a Carlos Enrique Rivera y llamaron a Laureano Albán y llamaron a Jorge Elio Bravo, todos los tres en la misma sección. Vea qué casualidad, los qué tres casualidad. En la misma sección. Claro. Y cuando este profesor que les conté al principio, nos llenó de entusiasmo, ¿verdad? Y una de las cosas que dijo, nunca se me olvidan a mí. Aquí sentados en esta silla pueden estar fulano, están, y escritores inclusive. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, con Laureano Albán no hubo mucho problema en tener una conversación con él, porque éramos de la misma edad. Jorge era 4 años mayor. Yo tenía 12 y me faltaba para cumplir los 13, y Jorge tenía 16. Entonces, pero sin embargo, él era muy, muy, no le gustó, como que no se acomodaba al grupo. Y entonces, inclusive, hacían un poquito de lo que ahora llaman bullying. Entonces, se reían porque Jorge tenía como una vivienda así, como muy, muy. Muy campesina. Ajá. Después Jorge cambió. Se hizo criollo. Cuando llegó al colegio era muy tímido. Entonces, más bien, Laureano y yo nos acercamos a él para tratar de que no se sintiera mal. Y que, el profesor empezó a notar que lo que escribía Jorge, Laureano y yo tenía sentido, que le gustaba eso, sobre todo la de Jorge. Hay que hablar lo que es Jorge de Bravo. Ya es un referente. Era una potencia. Uh-huh. Era algo fantástico. Leer los 4 versos de Jorge era algo especial. Uh-huh. Entonces, eso hizo que fuéramos entendiéndonos. Y el profesor, muy, muy sagaz, entendió que nosotros podíamos estar juntos. Y en el primer año sí nos llevó, ya en el segundo año ya nos exigía más, y él nos llevaba los libros que quisiéramos leer, ¿verdad? Ya nos llevaba toda la literatura española, la literatura de los sudamericanos, y nosotros empezamos a leer y a leer y a leer. Y él empezó a darse cuenta que nosotros ya construíamos, y después que empezamos nosotros, la poesía se escribía rimada, ¿verdad? Y había que tener mucho cuidado porque no es cuestión de rimar por rimar, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Yo no voy a decir que siento en mi corazón tus ojos todavía, y en la tercera estrofa voy a poner
lo que voy sentado en el tranvía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a tontera, sí. Todavía con tranvía, ¿verdad? No. Claro. Eso. Y por eso es que hay mucha poesía mala en ese entonces, porque inclusive de poetas grandes que no supieron poner la palabra que correspondía a lo que estaba. Uh-huh. Entonces el profesor nos guiaba, nos decía, y a Jorge se le ocurrió un día decir, ¿por qué no formamos un grupo? Llamémoslo Círculo de Poetas Turralbeños, ¿verdad? Y en eso apareció también, que es 2 años menor que yo, Marco Aguilar. Y entonces los cuatro empezamos a reunirnos y empezamos a darle sentido a aquello que el profesor nos había. Ese profesor en 1958 fue electo regidor municipal y alcanzó la presidencia de la municipalidad. Uh-huh. Entonces él logró que la municipalidad nos diera el papel, los esténciles. En aquel tiempo era en esténciles, no había nada de lo que hay ahora, ¿verdad? Había que hacer los esténciles y había que ir a mimeografiar eso, ¿verdad? Sí. Ya Jorge había aprendido a escribir a máquina y entonces Jorge se encargaba de testear los esténciles. El secretario de la municipalidad nos ayudaba a hacer eso. Qué increíble, ¿eh? Y le pusimos al grupo, a la editorial Líneas Grises. Y se empezaron a publicar unos libritos como Semilla de Camino, ¿verdad? Uh-huh. El primero fue de Marco Aguilar, que ganó el primer lugar en una rifa, y Marco ganó el primero, ¿verdad? Y esos libritos nosotros los empastamos nosotros y los íbamos a vender al pueblo. Y los profesores y los maestros nos compraban esos libritos y valía 2 colones cada uno. Y le pedían a sus alumnos se imagina. Que los compraran. Entonces hacíamos 200 y se iban rapidito, ¿verdad? Qué bueno, y sí. Ese material nosotros podíamos ir comprando para... Claro que sí. Eso fue la unión. Ahora, nosotros nos reuníamos todas las tardes en la casa de la abuelita de Jorge, que era por la Plaza de Deportes de Turrialba. Y ahí leíamos el poema o los poemas que habíamos hecho por día. Todos los días teníamos 1 o 2, ¿verdad? Increíble, ¿eh? Pero vean, no todos los poemas que llevábamos eran poemas que podíamos guardar, no. Había, si los cuatro estábamos de acuerdo, o ya cuando llegó Manuel Calderón y Gabriel Celada, éramos ahí, estábamos de acuerdo, ese poema se podía guardar. Si no había uno que no estuviera de acuerdo, el poema y se echaba en un tarro. Ese tarro lo puso Jorge ahí mismo. Y después, cuando terminaba la reunión, era un grupo de editores. Tarro a la calle, ajá. Se fumaba un cigarrillo porque Jorge fumaba. Y le prendía juego a esos poemas. No, hombre, se imagina todo lo que se fue ahí. Carlos. Y ahora, y no solo los de nosotros, los de Jorge también iban a faltar. No, hombre. Qué claro. Mágico eso, ¿verdad? Así, es que casi nada, nació, qué grupo, ¿ah? Así nació el grupo de Turrialba y éramos visitados por los poetas de San José, por Ana Antillón, por Carmen Naranjo. ¿En por serio? Carlos Duerrán, por Mario Picado, que no es de los que me acuerdo, ¿verdad? Qué increíble. Y cuando ya en 1962 tuvimos que dividir el grupo, porque Jorge se fue para Pérez Celedón, yo me fui para Santa Cruz de Guanacaste, Laureano se vino para San José. Entonces Laureano se trajo el nombre del Círculo de Poetas de Turrialba y lo convirtió en Círculo de Poetas Costarricenses. Así que todos los poetas de ese Círculo de Poetas Costarricenses, Julieta Dobles, Ronald Bonilla y todos, yo recuerdo, nos deben a nosotros los del Círculo de Poetas Turrialbeños
nos deben algo, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Porque como yo le dije... Por lo menos que lo vez, mencionen. Vea, se lo dije una vez a los poetas de Turrialba y ahora se lo voy a decir a todos los poetas jóvenes. Nosotros los viejos abrimos la tocha. Claro. A todos los demás poetas les toca pavimentarla. Así es. Así es. Excelente frase, don Carlos. Qué lindo eso. Excelente. Y es bastante. Varios escritores y varios autores ahí conectados con nosotros que les encantan sus consejos y ahora más adelante le vamos a preguntar un poquitito más acerca de eso, del consejo que le daría a los escritores. Exacto. Perfecto, perfecto. ¿Vos tenés alguna otra consulta o me refiero a la...? Sí. Sí, que don Carlos, que si tiene planes para seguir escribiendo, si está trabajando en algún texto, cuéntenos un poquitito sobre eso. Bueno, algunos libros ya los tengo terminados, sin publicar. Primero, en la UNED, en la editorial de la UNED, me aceptaron un libro que se llama Fábulas desde el bosque en Costa Rica. Ese libro se refiere a 40 especies de árboles. Ajá. Lindo. Le digo el mango, el limón, el aguacate, el níspero y otro leñoso. Pero son fábulas. Yo pongo a los pájaros a hablar con los árboles a hablar con la raíz, al viento a hablar con las hojas, etc. Y en 40 poemas, entonces me lo aceptaron en la UNED y lo van a publicar. Me dijeron que está aprobado desde el año pasado, pero que como ahí con la pandemia de 90 libros habían publicado solo 40, pues que iban a mi libro sería para el año 2027. Lo importante es que va a salir. ¿Cuándo? Eso sí. Por ahí estoy, tengo por ya listo un poemario que se llama Hasta el quinto elemento. Es decir, cojo el agua, el aire, la tierra y el fuego y le uno el quinto, que es el amor. Porque el amor es lo que une la totalidad de las cosas, ¿verdad? Qué lindo, sí. Qué lindo, sí. Y tengo otro que se llama Volvieron los pájaros. Son poemas, no es que hablo de los pájaros, exclusivamente de los pájaros, no, sino que hay poemas y por ahí aparece la palabra los pájaros engarzando el poema en sí. Por ahí también tengo un libro sobre aforismos y sobre frases poéticas que está también ahí esperando que la Universidad de Costa Rica me lo publique. Excelente. Y ahora estoy escribiendo una fábula sobre los pájaros. Ven, voy a poner a los pájaros a hablar entre ellos, a hablar con el viento, a hablar con el nido, a hablar con los polluelos. Exactamente ese es el hecho. Cuando ya esto no me dé, entonces me doy por vencido y apague y vámonos. Pero mientras yo esté con la mente lúcida, la computadora tendrá que aguantar un rato más. Así es, don Carlos, si no, siga dándole, porque usted tiene muchísimo más que contarnos, don Juan Carlos. Yo creo que sí. Sí. Más con ese montón de títulos que están por venir, ojalá que los tengamos pronto en nuestro haber, ¿verdad? Claro que sí. Y don Carlos, desde su experiencia, no sé si les puede comentar a los que nos están viendo y a las que nos están viendo, algunos datillos que usted tiene como a mano para, no sé si llamarlo consejo, porque a veces uno las palabras como que consejo no refiere como a mucho, pero sí tal vez como una ruta a seguir para que, como usted mismo lo mencionaba ahora, sean escritores de poesía o escritores del arte que quieran, pero que nos brinde tal vez a partir de su gran experiencia algunas pautas a seguir. Bueno, como les dije al principio, mi concepto, ¿no? Es que así es. Claro. Yo pienso que el escritor no se hace, el escritor nace. ¿Verdad? Entonces, lo que hay que hacer es
cultivar ese don que Dios nos dio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que leer cantidad. El escritor tiene que leer. Si es novelista, tiene que leer novela de los grandes escritores para saber cómo es la cosa. Si es poeta, tiene que leer poesía para que se dé cuenta cómo es la cosa. Tiene que escoger su formato, no su estilo, porque yo soy enemigo de los estilos, pero sí un formato. El formato, ¿qué es lo que yo quiero escribir? ¿De qué quiero escribir? Uh-huh. Pero la lectura es fundamental. Para mí la lectura es fundamental. Otra cosa que tiene que hacer es revisar con mucho cuidado qué es lo que escribe. Revisarlo con mucho cuidado. Porque cuando el lector nos lee desde el principio, desde los dos o tres primeros poemas que lee, tiene que inspirarlo para seguir pasando las hojas de libro. Porque, como dice Julieta Dobles, un mal poema hace que el libro se cierre. Se cierre, exacto. No, el poema y se cerró el libro porque no hay nada más que... Ahí no se va a encontrar nada más. Bien. Entonces, el escritor, el poeta, tiene que tener esa que los primeros poemas vayan llevándolo hasta que lea el último. Cuando lea el último, diga, voy a volverlo a leer. Uh-huh. Sí, que encante. Claro. Entonces, sí. El consejo mío es, sobre todo, que lean mucho. Don Carlos, nos entra una consulta también de una persona que está conectada, Patricia Sánchez, y es acerca, ya no desde la perspectiva de escritora, sino de lectora. Dice, yo tengo una consulta para Don Carlos acerca de la lectura de la poesía. ¿Es un género para todos? O sea, ¿todos pueden leer poesía? ¿Cómo puedo encontrarle el gusto? Dice, porque soy lectora. Y no puedo con ella, dice, me parece muy personal del autor, tanto que he pensado que solo puede entenderla quien la escribió, y por lo tanto yo pienso que no es para todos, ¿verdad? Patricia opina eso. ¿Usted qué le diría, don Carlos? Bueno, primero que lea buena poesía. Lea buena poesía. Porque leyendo buena poesía, el poeta la va a inducir a seguir leyendo. ¿Verdad? Uh-huh. Pero mentiras que es lo que ella está pensando de que yo escribo para mí. No, uh-huh. Yo escribo para el lector. Son tal vez mis vivencias, pero tal vez mi percepción es lo que a ella le puede servir. Entonces, claro. Tampoco quiero decirle a ella que tampoco se lea el libro completo con una sola sentada. Uh-huh. Lea un poema y analice ese poema. ¿Qué me está diciendo el lector aquí? ¿Qué me está diciendo este poeta? ¿Ven? ¿Qué me está diciendo este poeta? Por ejemplo, voy a coger Apología de la Mirada. Página 51 dice: Plegaria. El hombre confundido ya no sabe dónde estás. Las flores nacidas en menguante también te abandonaron. El desaliento caliente las ideas, arrastrando hasta el olvido la creación, la angustia y la palabra. Vean que ahí el hombre confundido ya no sabe dónde estás. Puede ser que sea la compañera, puede ser que sea el compañero, puede ser la mamá, el papá, pero más adelante, le va a indicar, ven, y en el verano que nos queda conversemos de la guerra, del hambre, del migrante, hablemos de los pobres, de los hijos, del obrero, del político, que sienta la codicia en su conciencia. ¿Con quién quiero hablar? Uh-huh. Con todos, ¿verdad? Y aquí le estoy diciendo prácticamente que, ajá, entonces eso es, y bueno, y no le interesaría a ella
a esta muchacha saber qué es lo que se puede hablar con Dios. Lo que yo como poeta le escribí a Dios, ella puede tener sus propias ideas para hablar con Dios y escribir y decirle: Dios, esto y esto y esto y esto, y esto, como dice Carlos Rivera, ¿verdad? Así es. Sí. Don Carlos, y hablando de excelente consejo, y don Carlos, hablando de cosas escritas en este libro tan increíble, cuéntenos sobre esta dedicatoria que está aquí. Yo la voy a leer para que ustedes la tengan ahí y usted me va a contar. Dice así: dedicatoria del libro a la Universidad de Costa Rica en su 80º aniversario. Alma mater que me permitió adquirir los conocimientos que le dieron sentido a mi vida. Cuéntenos por qué quiso dedicarle este libro justamente a nuestra Universidad de Costa Rica. Pero voy a hacer una salvedad. Cuando yo presenté a la universidad los dos borradores para que me analizaran el libro, a ver si me lo publicaban, uh-huh, esto no iba. ¿Sí? Los lectores no se dieron cuenta de que yo le dedicaba este libro. Yo se lo dediqué a la Universidad de Costa Rica desde que yo lo escribí, porque la universidad cumplió 80 años de haberse fundado. Pero los lectores que dijeron que sí, que me lo dedicaran, no supieron que yo se lo había dedicado a la universidad. ¿Verdad? Ya cuando me lo aprobaron, entonces sí, ya me destapé y este libro está. Y tenía una testigo, la señorita Corrioso, que es la que me recibió los escritos. Entonces, sí, ajá. Ella, delante de ella, le arranqué las dos paginitas donde estaba la dedicatoria y le dije a ella: guárdeme el secreto, y si me lo aprueban, entonces lo contamos. Perfecto. ¿Pero por qué? Porque yo soy obra de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Yo soy maestro, soy licenciado en ciencias, en biología, en el currículum y también en administración. Tengo una licenciatura y todo se lo debo a la Universidad de Costa Rica. Ellos orientaron, le dieron sentido a mi vida. ¿Verdad? Aunque también tengo otro título de la UNED, y en realidad la Universidad de Costa Rica, ahí fue donde yo empecé a darle sentido a mi vida y entendí que era lo que yo quería. Y vean, cosa curiosa, a pesar de que yo escribía, no me fui por las letras, me fui por la ciencia, ¿verdad? Exacto, qué interesante. Ciencia general y biología. Por eso yo le dediqué el libro a la Universidad de Costa Rica. Don Carlos, ilústrenos con otro poema suyo. Tal vez le sugiero que nos cuente algo de su infancia. Me impactó mucho el que tiene que ver con el número 19. No le digamos el título a la gente para que usted lo lea. ¿Número 19 o página 19? La página 19, perdone, sí. Página 19, miedos de mi infancia. Así es. Este era lo que le decía, él y yo. La segunda parte, mi libro se llama Debajo de mi piel. Debajo de mi piel. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo? Mi infancia, ¿verdad? En otro poema por ahí, en otro libro, dice: mi infancia nunca tuvo espacio porque toda la mañana se vertía como un chorro de sangre que despacio por todas las ventanas se salía. Eso era cuando escribíamos encima, ¿verdad? Así es. Entonces, estos miedos de mi infancia son las cosas que me acompañaron y que yo quise que quedaran impresos. Miedos de mi infancia. Mis miedos brotaron arropados, acariciando el desahogo de la almohada. En cada rincón de mi cuarto, los cocuyos enarbolaban su linterna, pero tenían clavada en la imaginación de mis ojos. Iluminados transeúntes, y se atrevieron a cruzar mi lindero, la luciérnaga. Todo estaba escrito en la figura de los miedos que abrazan las sombras. Las arañas tejían su trampa entre las cosas nocturnas
que no tienen imagen. Ante tanta opacidad, estos miedos se esparcían llenando de pavor mis inquietudes. Noche de fantasmas, formas que abrazan las paredes, locura que en mi infancia me asustaron tantas veces cuando no pude descifrar su mascarada. Eran mis congojas, árboles, búhos y colores imaginarios que se trazaban en las paredes, siluetas de terror, mis miedos, ventanas por donde mis ojos imaginaban figuras, a la espera de que la mañana apareciera y los pájaros me permitieran volar junto a ellos para encontrar mi verdad. Mis fantasmas cumplieron años conmigo hasta que los pude vencer. ¡Wow! ¡Qué mágico! Es que definitivamente, don Carlos, ¿a quién no le da terror de niño la oscuridad? Y a un grande, a un adulto. Imagínense. Y yo, que la veía con candela, ¿verdad? Porque sí, exacto. No teníamos luz eléctrica en ese tiempo, pero con candela y ahí estaban los fantasmas. De una y eran mucho más grandes por las sombras. Ah, eran más grandes. Sí, qué increíble. Don Carlos, y me encanta esa última parte que dice, mis fantasmas cumplieron años conmigo hasta exacto. que los pude vencer. Definitivamente es así, yes. conforme. A los años ya uno va venciendo sus temores, pero como decía Alex, ¿a qué niño no le ha dado miedo la oscuridad? Esa inocencia de niño, ¿verdad? De pensar que hay algo ahí en esas sombras, ¿verdad? Que a la vez es imaginación e inocencia, y que usted lo plasmara aquí en este poema increíble, lindísimo. Por eso me llamó la atención. Sí. Ajá. Gracias, gracias por esta lectura. Quiero leerle algunos de los mensajes que nos han llegado. Primero, le agradecen por escuchar sus anécdotas, escucharlo a usted hablar. Nos dicen que es súper interesante, que es enriquecedor, y muchas gracias a este espacio, ¿verdad? Por crearse, por abrirse a tener una persona tan agradable y brillante. Tan llena de sabiduría como usted, don Carlos. Ese comentario nos lo hace Carolina Fernández. También Flor Ramírez Salas dice, saludos a don Carlos. Interesante detalle el de la portada de su libro con respecto a la poesía. También está José Fabián Elizondo, que fue nuestro invitado la semana pasada. Ay, qué bien, José Fabián. Saludos. Así que por ahí yo vi algo de Fabián. Exactamente, sí, José Fabián dice que está 100% de acuerdo con usted acerca de la portada. Dice, la portada debe ser única y atractiva también. Entonces, ahí ha estado José Fabián también. Ronald Bonilla dice, aquí estoy acompañando. Muchas felicidades a don Carlos. También María Cecilia Dobles y Zaguirre dice, nos sentimos muy honrados de poder estar en esta presentación de nuestro amigo Carlos Enrique Rivera. Ahí están parte de sus amigos, y sin duda hay mucha gente acá también del CIBDI que le está mandando muchos saludos. La editorial de la universidad también está acá con nosotros. Dice, agradecemos el espacio que nos brinda el CIBDI y saludos a don Carlos. Aquí está Magda Calderón, dice que grato el espacio con don Carlos, que ha sido muy bonito escuchar sus anécdotas. Y Cela también dice, bellas anécdotas. Sin duda alguna, hay un montón de comentarios lindísimos. Aquí dice Jordan Arroyo, un abrazo a mi querido amigo Carlos. Aquí está también Jordan saludándole. Marlene, Prensa y Cultura, dice saludos cordiales y abrazo. Y pues saludos de toda la gente del Sistema de Bibliotecas también, que ha estado aquí con nosotros acompañándonos. Don Carlos, muchas gracias, ha sido lindísimo este tiempo, ha sido súper grato. Antes de despedirnos de don Carlos, contarles que ahí en los comentarios también tenemos el link para que ustedes puedan comprar el libro de don Carlos, Apología de la Mirada. Está en la librería universitaria y también en la página web de la editorial de la UCR. Contarles también que en nuestro sistema de bibliotecas, en el catálogo público de nuestro sistema de bibliotecas, tenemos 3 de los libros de don Carlos. Para que ustedes puedan buscarlos, tenemos Raíces de la Tarde, Instantes Azules y Semilla del Camino. Los pueden localizar también en nuestro catálogo por si gustan leerlos y pedirlos en préstamo también para que sigan leyendo un poco más de don Carlos. Don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Ha sido un momento, dos horas. Una hora. Una hora y un poco más. Bueno, gratísima. Anduve allá por el 58 y allá por el año 46, que tenía 5 años, y así, ¿verdad? Y qué bonito, qué bonito. A todas las personas que nos acompañaron hoy, les agradezco en el alma, porque a muchos los conozco, a otros no los conozco, pero gracias por acompañarme. Solo les quiero pedir un favor. Compren el libro. Claro que sí. Compren el libro. Está a un buen precio en la universidad. Creo que es 3.000 colones lo que vale. Y creo también, si la universidad se los manda por correo, no sé cómo estará ese sistema, creo que sí, nada más que llamen a la biblioteca, a la editorial, y ahí se los envía. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, y ha sido un placer. Cuantas veces quieren que hablemos, encantado. Muy buenas noches a todos. Don Carlos, igualmente, de parte nuestra y por lo menos de parte mía, le agradezco un montón. Siempre se lo digo a los escritores que hemos tenido con nosotros y escritoras. Gracias por regalarnos su luz, su inteligencia. Es súper importante cuando queda escrita, porque nos dicen muchas, muchas situaciones que de repente no tomamos nosotros en cuenta. Y ahorita, cuando lo escuchamos a usted decir que se lea cualquier poesía y que valga la pena, de repente hay mucha esperanza, ¿verdad? En términos de lo que podemos entender de la poesía. Y muchísimas gracias por todo lo que nos ha regalado usted esta noche. Y a seguir adelante. Esperamos el leerlo muchísimo más. Y a seguir adelante. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante esta sesión de Conversaciones para Leer. Nos vemos hasta la próxima temporada de Conversaciones para Leer. Les motivamos a que se acerquen a las bibliotecas, que se acerquen a nuestros medios de comunicación para seguir leyendo literatura. Sigan descubriendo nuevos autores, nuevas escritoras, inspiración detrás de las letras. De verdad que les motivamos. El sistema de bibliotecas ha provisto en todas sus bibliotecas amplias colecciones de literatura, así que les motivamos a acercarse a esas colecciones y a explorarlas. Y gracias por estar en Conversaciones para Leer. Ha sido un placer esta temporada que hicimos, y los esperamos para la próxima. Contarles que en el mes de agosto el sistema de bibliotecas está de 75 aniversario, y vamos a estar realizando diferentes actividades que vamos a estar promoviendo durante los próximos días. Así que manténganse conectados y denle me gusta a nuestras redes sociales, y muchas gracias. Gracias, Alex. Igualmente, gracias a ustedes y buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. Se cuida un montón, por favor. Igual, es un placer. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.